En todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holloway. Es un programa de opinión donde entrevistamos a los protagonistas que conducen el sector turístico. Analizamos el crecimiento y la problemática del turismo en el Ecuador. Sintonícenos en el canal 74 en TV Cable, canal 42 en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado al licenciado George Mera. Es licenciado en Ciencias de Comunicación, graduado en la Universidad de Guayaquil. Presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de la Provincia del Guayas. Bienvenido, George, sí, a nuestro estudio. A la orden. Ok, George, ¿qué importancia tiene el, en el turismo los taxis? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Quiero indicarle que la importancia del turismo en, en la ciudad y en el país eh, principalmente mueve la economía del país, que es tan importante. Y de igual manera para el taxismo, para el servicio que nosotros prestamos también de igual manera. Es decir, es un motor, es el movimiento económico dentro aquí del país que en realidad nosotros tenemos que prestarle mucha atención, eh, ingeniero, eh, sobre el asunto del turismo. ¿Cuántos taxis hay en la cooperativa de ustedes? Bueno, en la Unión de Cooperativas de Taxi agrupamos 138 cooperativas de taxis, 12 mil compañeros taxistas debidamente acreditados, con su permiso de operación con, por la autoridad competente. George, ¿cómo podríamos conseguir un servicio de calidad por medio de los taxis? Perfecto. Bueno, el servicio, a medida que va pasando el tiempo, el servicio se lo va mejorando. Hemos mejorado en un 80-90%. Los vehículos lo hemos cambiado, hemos renovado. Usted ve que el parque automotor actualmente pues, es mejor que hace 10 años, que hace 5 años. Y, y actualmente se está dando porque la, la ATM revisa cada 6 meses los vehículos, es decir, tienen que estar en óptimas condiciones. Para que ese vehículo pueda circular dentro de la ciudad y dé un excelente servicio al y ciudadano. Y también las Bueno, y de igual manera también al conductor, eso es a través de los seminarios que nosotros pues, eh, lo damos en la Unión Matriz Provincial. En el año damos cuatro, cinco, seis, ocho seminarios. Lo que más eh, necesita el compañero es instrucción eh, y lo instruimos para que ese compañero dé un excelente servicio, ande calificado, ande eh, bien vestido, dando el servicio a la ciudadanía. George, y este tema de que. Ecuador y en el caso de Guayaquil específicamente, este, siempre apuntan al mercado norteamericano. Aquí vienen aproximadamente unos más de 300.000 norteamericanos. Y el norteamericano, los europeos tienen una estatura mayor y todo. ¿Qué problemática hay o cómo se puede solucionar? Porque esa, esa queja la recibimos nosotros desde el sector de hospedaje, ¿ya? que vienen en carros totalmente incómodos. Bueno, efectivamente, los vehículos que entran a nuestro país, y principalmente para el servicio de taxis, son vehículos eh, japonés, vehículos también ensamblados aquí en la ciudad, que son vehículos pequeños. Solamente pueden eh, ser los que... Los... Lo que sí le podemos solicitar, y eso sí, en este caso al gobierno nacional, que cuando autorice las exoneraciones de vehículos para el servicio de taxis sean vehículos americanos, o sea vehículos que vengan de allá, ¿no? no vehículos grandes, y para poder dar un excelente servicio a esa persona que viene de afuera y que es una persona que tiene una estatuta, una estatura bastante elevada, una estatura eh, superior a la de nosotros, que somos acá eh, patucho pequeño. Mira, ¿no? Hablemos. no me embarque ahí, pues, George. <laughs> bueno, es que tenemos que decir la realidad, pues. <laughs> y mire, y allí en eso sí, nosotros también lo conocemos, lo sabemos y hemos solicitado. Eh, en este tiempo se a los gobiernos marcas, de turno Hyundai, Chevrolet bueno, eh, esos son los homologados Chevro son los homologados eh, por la autoridad competente, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito pero sí quisiéramos que se homologuen vehículos de esa magnitud para dar un excelente servicio al señor, al europeo, al americano al que viene aquí, a todas las personas que vienen ojalá que se dé, y eso a través de la Cámara de Turismo esperemos también estar en conjunto para hacer esta solicitud y pedirle al gobierno nacional que se haga de esta manera. De esa manera, pero serían taxis, esos suplantarían un poco a los taxis amarillos. Pero por supuesto. Y tendrían que ser amarillos también. Tendría, bueno, la, la ley dice: la ley, la ley es bien clara que los vehículos para dar servicio dentro de la ciudad y fuera de la ciudad tienen que ser totalmente amarillos. ¿no? Formales. Formales, amarillos. Y seguros. Y seguros, con su, con su taxímetro, eh, con su kit de seguridad. Y además que ahora tenemos una aplicación que ya vamos a hablar más ya, adelante. Ya vamos, a hablar. ya vamos a topar ese tema que es tan importante para el servicio a la ciudadanía. Así es, George. Es momento de nuestra primera pausa. Para eso los invito a que sigan en nuestra sintonía, en nuestra sintonía a través de Canal 74 en TV Cable y en Canal 42 en UHF y en Claro TV. Estamos de regreso en Turismo con Holbach. Hoy tenemos como invitado al licenciado George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de la provincia del Guayas. George, hemos escuchado que hay taxis que implementan su propia tarifa, que no usan el taxímetro. Esa problemática es, yo creo que es a nivel provincial, porque me ha tocado estar en otras ciudades como Quito, en algunas otras ciudades donde sí tienen la costumbre de usar los taxímetros, ¿por qué razón? Así es, Olvas. Mire, eh, aquí en Guayaquil principalmente, eh, más de 25 años tiene el, el taxímetro, que a través de la Agencia Nacional, pues a nivel nacional se decretó. Pero desde hace 25 años, las autoridades que han manejado acá, ante la CTE y ahora la ATM, no, o sea, no, ellos mismos no, no hacen un programa. Para que la ciudadanía se incentive y coja un vehículo y le exija al compañero también el taxímetro. Ah, George, no nos llevan pues, después. No, bueno, no, 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 mire, nosotros tenemos que aceptar lo que dice la ley. Si la ley dice que hay que usar el taxímetro, tenemos que usarlo. Usted sabe qué es lo que está pasando aquí en Guayaquil, lo vamos a decir para que la ciudadanía se entere. Desde el 2003 hacia acá tenemos un valor. Instalado en el taxímetro desde el 2003 hacia acá. Cuando en 2003 eh, una libra de arroz costaba 20 centavos 10 centavos. Y ahora estamos en el 2017, imagínese usted. Entonces, no podemos nosotros trabajar con una tarifa desde el 2003 hacia acá. Entonces, nosotros a, a la Agencia Nacional, hace tres años, le entregamos un proyecto para que revisen el asunto de tarifa. A la agencia nacional. La agencia nacional, esa papa caliente. Se la lanzó al municipio de acá, ¿no? ¿Ya? A la ATM, que ahora está encargada la ATM. Entonces nosotros también le entregamos el proyecto al señor alcalde. El proyecto para que revisen las tarifas. Pero hasta este momento tenemos el resultado. A ver, aquí, George, eh, eh, este, aquí esto se solucionaría con el taxímetro. Con, ¿no por supuesto. Ya. Ahora, haciendo un ejercicio rápido, en este momento, y lugares que la gente conoce, de 9 de octubre al aeropuerto cuánto cuesta una carrera George Carrera normal 3, 3 dólares normal con taxímetro con taxímetro yo sí le sale 3, 3 o tres cincuenta ya 3, 3, bueno, 350 más, 3, Ahora, 50. cuál sería la aspiración que ustedes quieren si se revisan los lo, los valores bueno eh, esa, esa pregunta es excelente nosotros no es que queremos que se se eleve demasiado que sea muy equitativa la, la, el alza en el asunto del taxímetro porque nosotros vivimos del ciudadano. Si le eleva demasiado, no va a coger el taxi. Entonces tiene que ser equitativo. Y para es, eso, eso. mismo, ¿cuánto costaría? Y, y para eso tienen que hacer los estudios correspondientes. ¿Quién? En este caso, la autoridad competente. Que hagan los estudios correspondientes. ¿Cuánto es que tienen que elevar? Pero de elevarlo tienen que elevar, porque el valor que está actual del 2003 no puede ser al 2017. La carrera mínima actualmente se está cobrando 2 dólares. La carrera mínima para el ciudadano que coge el vehículo en cualquier parte de la ciudad, y una carrera mínima de 3, 4 kilómetros, 2 dólares. ¿no? Y de allí sucesivamente va subiendo. El ciudadano que coge un taxi ya sabe, conoce por qué lo, lo coge y ya sabe cuánto le van a cobrar. No hay la tal explotación, pero sí queremos nosotros como organización y como taxistas debidamente regulados que la autoridad competente lo más pronto posible regule el taxímetro para funcionar y allí no hay inconveniente. Te cuento, presidente, y no hay inconveniente porque el ciudadano va a pagar lo que marca el taxímetro. Yo recuerdo porque yo tengo más de 30 años como taxista. Hace unos 15 años cuando nos exigieron a través de la CTE el no. taxímetro. Y era un poco problemático aquí el Guayaco, el costeño, porque le decía al compañero, y a mí me pasaba, oye, por qué me trae por esta calle? Mire que hay tanto semáforo, hay tanto tráfico, ¿por qué me trae por aquí? ¿Por qué no me lleva por una calle donde no hay tráfico? Entonces ya a veces uno se evitaba el problema y le decía, bueno señorito, señor, dígame por dónde le llevo. Y se evitaba un poco el problema. Porque el guayaco es un poco. Pro... Y, y, y a buena hora, ¿no? Y a buena hora que proteste. Y a buena hora que lo diga, vea, señor, lléveme por acá. O, o usted por qué se mete por acá. Está bien eso. Y está bien también porque el guayaco ya se ha acostumbrado a la oferta y la demanda. Entonces es difícil. Para eso tienen que a través de los medios de comunicación comenzar a incentivar al ciudadano y también al compañero taxista, porque de pronto hay, que, hay compañeros taxistas que tampoco lo van a querer usar. George, sí. dos, dos cositas. La una, ¿qué porcentaje, la lucha suya contra la informalidad, qué porcentaje de taxis informales hay? Y, y me hace de acuerdo que ahora, en, en esa lucha, ¿por qué salió la informalidad? Dicen que este, siempre en un, en un problema siempre hay oportunidades. Y creo que nace el informal porque ustedes dejaron... Una, la atención de calidad, porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno va a coger un taxi, uno llama a un taxi sí. y en vez de uno decirle llévenme hasta tal lado, el taxi le dice a dónde va para ver si el taxi. Hay dos temas, dos temas importantes. En el 2005-2006, los vehículos que prestaban servicio a la ciudadanía eran vehículos chatarra, hablemos así. ¿Ya? Vehículos obsoletos, que algunos compañeros tenían el Datsun el 120 y el sí, San sí, Remo. Sí. Sí, sí. Y aparte le, eh, tenían instalado gas, pero gas casero, no autorizado. recuérdenlo. Entonces, entonces un servicio pésimo se prestaba a raíz del 2007 para acá. ¿Ya? Y no lo quiero decir yo, yo, no, porque eso no es así. Al, al 2007 hubo un cambio de administración en la Unión de Cooperativas de Taxis, donde, pues, en la nueva administración que es usted que somos los que estamos el, el actualmente, equipo el equipo que está trabajando allí, desde el 2007 hemos cambiado más del 98% de los vehículos. Y por eso que usted ve el parque automotor mejor. No digamos 100%, digamos mejor el parque automotor ¿no? que da servicio a la ciudadanía. Eso lo hemos hecho con un trabajo durísimo, porque compañeros a veces no quiere cambiar la mentalidad y decía, no, ese carrito que está allí. Ese carrito es carne de perro, decíamos. Sí. Como es el 120 Yel, San Remo, bueno, esas marcas de carro que ya prácticamente ya tienen sus años. Y también logramos a través de la Agencia Nacional de Tránsito que se baje los años de vehículos de... De, de, ¿cómo es? de uso. De uso. Porque antes eran 30 años, imagínense un vehículo 30 años dando el servicio a la 30 ciudadanía. 30 años. Y hemos logrado que se baje a la mitad, a 15 años. La vida, útil la vida útil para el servicio que dé el taxi de servicio a la ciudadanía, antes era 30 o sea que y logramos a través de la administración cada 15 años puede tener un carro exonerado no, no, cada 15 hasta 15 años ese vehículo ese carro, puede sí, servir como taxi no está anexado a la exoneración no. no pero si yo lo quiero cambiar lo puedo cambiar cada 5 años, cada 4 años cada 6 años, cada 8 años depende que el gobierno nacional dé la exoneración también porque hay gobiernos, pues, que dan exoneración un año y allí ya no dan más. Entonces, sí se le puede pedir al gobierno nacional, en ya, este caso, pues, a pedir yo... de que le dé la oportunidad al compañero taxista para que cambie y renove su unidad y que no le exijan una marca. Okay. Ahí está el problema también. Usted ve bastante cevitacho. Es el momento de hacer otra pausa, George. Otra pausa, otra oh, pausa. No, porque nos vamos de otra pausa en turismo con Holoch y ya volvemos con más. Perfecto. Estamos de regreso en Turismo con Holbeck, con el licenciado George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de la provincia del Guaya. George, nos quedamos en un tema, la marca de los carros, que no le exijan ciertas marcas de carros. Perfecto, es importantísimo este tema, Holbeck, porque en realidad, eh, cuando hay las exoneraciones, yeah. eh, al compañero taxista le exigen, ¿esta, esta es la marca que usted le puede dar el crédito, la Corporación Financiera Nacional, por decirlo. Si ya trae otra marca, ya no, le, ya no le da el crédito la corporación financiera. O sea, ¿puede nacional. Puede estar homologado, puede estar homologado, pero no le dan el crédito, el préstamo o para sea, que están el compañero anexado, anexado, por ejemplo, el carro nacional anexado para que a través, por ejemplo, el Chevy Tax le daba el crédito la Corporación Financiera Nacional, pero si ese compañero quería traer un Hyundai, no lo podía traer porque no, crédito. no había crédito y si va a la banca ya usted sabe que era un poco difícil al compañero taxista casi no tiene, el, no tiene esa oportunidad del crédito en la banca porque lo primero que le piden bueno tiene movimiento económico, tiene una cuenta usted corriente, a ver vamos a ver si es que tiene movimiento en la cuenta para poderle dar el crédito no claro. correspondiente y ellos tienen su su reglamento y está bien ¿no? pero aquí tiene que meter la mano quién el gobierno nacional el gobierno. para que ese compañero taxista le dé la garantía de lo que va a invertir ¿No? y el trabajo correspondiente. Y allí viene de la mano para el asunto de los informales. Si ese compañero se endeuda con un vehículo X, de la marca, la mejor que haya en, en el mundo, vamos a hacer un carro norteamericano, pero, eh, un carro europeo, para darle un excelente servicio al turismo. George, ¿Sí, pero no? entonces por eso es que los taxis informales o ejecutivos han tenido un gran crecimiento este, por dar un mejor servicio o por tener otras marcas. No, no tanto eso. Yo lo veo de otro ángulo en el asunto, por ejemplo, de los carros particulares que no están acreditados, de los informales, carros ah, sí. particulares informales sí. que están dando servicio. Usted sabe que la situación económica es dura dentro de del país. Trabajo no hay, más bien empresas que han cerrado. No, si dicen que han bajado el desempleo. <laughs> Entonces, el desempleo ha subido. Entonces, esa persona o esa empresa... Que, que en realidad, eh, vamos a hablar así, quiebra o la empresa ya Bien. liquida. Ese señor que está ahí, lo primero que hace es comprarse un vehículo de cualquier y taxi, tipo taxiado, y a taxiar. Taxiado. Entonces, ese es el problema, que se ha incrementado el volumen de carros particulares y también el descontrol, en este caso, de la autoridad competente. Pero las Antes la ahora no la tienen la seguridad. No tienen seguridad, mire que el asunto del taxismo, hablemos ya de la parte de seguridad. Y en eso también tenemos que agradecer, así como le damos, también tenemos que agradecer al gobierno porque se puso un kit de seguridad dentro del vehículo que está monitoreando las 24 horas del día. Mire, eso es excelente para el turismo, para el ciudadano que toma un vehículo. A veces coge un carro particular y no sabe si es que lo van a secuestrar, lo van a matar o le van a robar. Pero si coge un taxi... Si le van a hacer eso, ahí hay botón de pánico. Ver, usted, y le están, están grabando dice, las 24 horas del día. Usted dice un taxi. Ustedes tienen una plataforma también Pero, que se llama un taxi. Nosotros tenemos una plataforma que Bien. se llama un taxi. Tenemos el key de seguridad. Y en esa plataforma también tenemos allí, para que el ciudadano se sienta seguro, un GPS, que también le está monitoreando a través de su teléfono. Usted entra a la plataforma... Usted tiene que taxi. bajar una aplicación. Claro, baja una aplicación, entra a Proyector, en, baja la aplicación, y ahí se va a encontrar con un taxi. Un taxi. Un taxi. Un taxi. N -taxi. Exacto. Yeah. Un taxi. Un yeah. taxi. Entra a la aplicación, se conecta, inmediatamente llama, o se conecta con el taxi y, y sale táxis. inmediatamente, en 3, 4 minutos ya está el vehículo taxi debidamente regulado. Sabe quién le va a ver porque ahí está la foto del conductor, su número de teléfono y su nombre y a qué operadora pertenece. Y esos taxis de un taxi usan taxímetro. Usan taxímetro. Claro que ese taxímetro todavía la autoridad no lo regula. Por eso era que le estaba diciendo algo, al comienzo la regulación necesitamos. Es un taxímetro que nosotros... Le hemos hecho un cálculo para que ese ciudadano se sienta tranquilo porque va con su taxímetro. Desde el momento que entra usted en el sistema con su teléfono, allí le va a salir el valor que le va a cobrar el compañero taxista. No es que el compañero taxista le va a decir, vale tanto, no. Allí ya, le, ya se da cuenta el ciudadano cuánto le va a cobrar el compañero taxista y si le conviene, le pide el taxi, si no, no. Pero como el valor es bajo, nos están felicitando. Oiga, ahí actualmente tenemos más de 800, 700 mil carreras diarias. Diarias. ¿Cuántas? Mil carreras diarias que hacemos actualmente. Y el ciudadano nos felicita, allí mismo nos felicita, por el, por el buen servicio que se da, un servicio rápido. Entonces al ciudadano, y actualmente que nos están viendo, use este servicio de la plataforma, de la aplicación que tiene un la Unión de Cooperativas que se llama Un Taxi. George. Y ya. también le ponemos al servicio de ustedes, pues, de la Cámara de Turismo, al turismo, a todos ustedes le ponemos hotel, este servicio. A, a los, los hoteles, hoteles a lujo. los grandes hoteles, hoteles de lujo, para que vaya un servicio. Mire, si la señorita le pide, por ejemplo la camarera le está pidiendo el taxi a través de, de su teléfono, ya ella sabe quién le va a ir a ver al señor, al, al, al huésped. Ya le sabe quién es. A... Para ya ir finalizando el programa. ¿Cuál es la vida que usted le ve o cómo cree que hay que erradicar la informalidad en su sector? ¿Por qué razón? Porque aquí en el Ecuador, en todos los sectores hay informalidad: en hospedaje, en restaurantes, en todo. Pero en su sector, ¿ustedes cómo lo piensan combatir? ¿Con dos calidad, temas. Con... Dos temas aquí: dos temas. Con calidad yeah. y servicio. Yeah. Hacia el ciudadano, hacia el turismo. Y con la colaboración, en este caso, de las autoridades. Porque tiene que haber también un control, pues. porque si no hay un control, el control para los señores informales y el control también para nosotros. Porque de allí viene el excelente servicio que tenemos que prestar. Porque si también no hay control para nosotros, la gente también va a hacer lo que les da la gana, discúlpeme. Y tenemos que ser claros. Y siempre yo le pido a la autoridad que haya control. Pero sí, necesitamos las garantías necesarias para nosotros invertir y para nosotros pues, estar siempre... Mi querido presidente, dándole un excelente servicio al turismo y al ciudadano. Así es, George. Bueno, George, queremos agradecerle a usted por todo ese aporte que nos ha dado, verdaderamente significativo en el programa el día de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión en su programa, Turismo con Holbert. Soy Holbert Muñizón. hasta pronto.